Perú se ha convertido en uno de los principales países de explotación sexual en América Latina, según las autoridades. La mayoría de las víctimas son mujeres extranjeras que buscan un trabajo digno y terminan viviendo un verdadero infierno. Liliana Choi nos tiene estos testimonios. Siempre era lo mismo, todas las noches era lo mismo, de acostarnos con 40 hombres. Noemí recuerda entre lágrimas el infierno que vivió en Madre de Dios, Perú, hasta donde llegó inducida por un supuesto amigo que le prometió trabajo, pero que en realidad la puso en manos de un cruel traficante de mujeres. Nos obligaban a prostituirnos todas las noches, y si no lo hacíamos, como había algunas chicas que ya estaban más tiempo, las emborrachaban y las metían al congelador. El testimonio de Noemí es solo uno de los 30 recogidos por la ONG CHS Alternativo en el documental Buscando Justicia. A ella la rescataron en un operativo policial, igual que a Yosetti, a quien le pasó algo similar en Loreto. El chico, el supuesto amigo que yo tenía, me presentó a la señora y me entrega ropas diminutas, chicas. Y yo le dije, entonces, ¿para qué es esto? Y él me dice, para que trabajes así con nosotros, como dama de compañía. A Mary la rescató su hermano, quien se hizo pasar por un cliente. Yo estaba parada, él entró y me sacó. Me subió a la moto y me llevó rápido. Andrea Querol, presidenta de la ONG CHS Alternativo, explica por qué es tan difícil escapar de estos antros de explotación. Porque las amenazas son... le hago daño a alguien de tu familia, voy a abusar de tu hermanita menor, te voy a hacer lo mismo que tú sufres, lo va a sufrir alguien cercano a ellas. El general Aldo Ávila, jefe de la División de Trata de Personas en Perú, asegura que más del 70% de las víctimas son extranjeras. A las víctimas son captadas en los países extranjeros como Venezuela, Colombia, Ecuador. Les prometen trabajos como modelos o anfitrionas a través de avisos como estos en las redes sociales. Les muestran vídeos donde hay víctimas que son maltratadas e inclusive asesinadas con marcada violencia y les dicen esto va a pasar con ustedes si salen de la organización. Es más, les secuestran a los hijos para obligarlas a prostituirse. La trata de personas es el tercer delito más rentable del mundo después del narcotráfico y el comercio de armas. En América Latina mueve unos 120 mil millones de dólares al año, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Ganancias que, según las autoridades, sirven para alimentar otros delitos como la compra de armas en estas organizaciones criminales. En Lima, Perú, Liliana Choi, Telemundo. Es una triste realidad lo que viven muchas mujeres y miren lo que va del año. La División de Trata de Personas de la Policía de Perú recuperó a 456 víctimas y desarticuló 6 bandas dedicadas a este delito.